si es así, que permitan la comisión investigadora. Si es así, que permitan que quien le toca investigar, aquí se está acusando directamente al presidente Martinelli, se está acusando al ministro de Estado. Así que si es así, si no recibió nada, entonces, ¿por qué bloquear una investigación independiente? ¿Por qué no nombrar una comisión especial de diputados con personas independientes que puedan viajar a Italia y esclarecer esto al país para limpiar la imagen de nuestro país, que ha sido manchada a nivel internacional? Entonces yo siento que el pueblo se merece rendición de cuentas y transparencia. Si bloquean la investigación, entonces quiere decir que algo le teme. Vicepresidente, hay videos donde se le ve a usted también hablando con el señor Lavito, la una de las veces que vino a Panamá, ¿en calidad de qué usted atendió? Sí, en calidad de canciller de la República, sin duda alguna. El canciller, el señor Lavito, la vino con el señor Berlusconi a Panamá, y yo creo que recibí al señor Berlusconi. ¿Pero qué cargo tenía el señor Lavítola cuando vino a Panamá y cómo usted lo atendió? Bueno, el ministro de Seguridad ha dicho que era una persona que manejaba temas de Estado y que por eso le daban seguridad y le daban carros oficiales. Entonces yo creo que le toca a las autoridades, yo no sé, andar en carros oficiales. ¿Usted nunca se reunió con él? Pues claro que sí, cuando llegó a Panamá con el señor Berlusconi, pues... Y también cuando yo estuve en Italia, la primera vez él apareció en una reunión en el Palacio de Gobierno de Italia, y la última vez que lo vi fue cuando le dije que no lo íbamos, que no estábamos de acuerdo con el nombramiento de cónsul honorario, ya que el equipo técnico de Cancillería había preparado preparó un informe, y nosotros le recomendamos al presidente que no nombrara al señor Lavítola cónsul honorario en Roma, porque imagínese, por otros temas que inclusive habían aparecido previo a este tema de las comunidades. ¿El presidente le pidió que lo nombrara cónsul? Claro que sí. Está por escrito el email donde el asistente del presidente le pide a mi asistente que por favor proceda con el nombramiento. El presidente lo ha reconocido. Suerte que el presidente en ese tema específico escuchó mi consejo y no se nombró ese señor cónsul. Eso hubiera sido un daño a la imagen de nuestro país, porque un cónsul honorario es una persona que atrae inversiones a un país, que atrae, que ayuda a la imagen del país, que ayuda a las relaciones internacionales. Es una persona que usa nuestro país, como al final se demostró en este tema. Fue muy serio, muy delicado y se merece una investigación profunda.